Hola a todos, soy Río. Hoy preparé un video muy corto, pero tal vez muy informativo. ¿A ustedes les gusta la piña? La piña no solo es deliciosa, sino también sana y muy nutritiva. Es una fruta que aporta muchos beneficios para la salud, pues prácticamente toda sirve. La cáscara, la fruta y el corazón. Pero parece que mucha gente tiene la costumbre de quitar y botar el corazón de la piña, pensando que es más duro para masticar. O no tiene muchos nutrientes. Pero este pensamiento es falso. Es un error. Es porque el corazón tiene prácticamente tantos beneficios como el resto de la piña. Les recomiendo a ustedes que coman el corazón de la piña también, porque les va a beneficiar en su salud. En el video de hoy compartiré con ustedes las propiedades y beneficios del corazón de la piña. El corazón de la piña contiene una enzima llamada bromelina, la cual deshace las proteínas, inhibe la acumulación de grasas en el cuerpo y ayuda a formar los músculos, así que ayuda a bajar de peso. Además, la bromelina es efectiva para eliminar los flemas en la garganta y tiene propiedades antiinflamatorias, así que ayuda a curar la flebitis, que es la inflamación de la pared de una vena. El corazón de la piña es rico en fibra alimentaria, es saciante, es ligeramente laxante, contiene vitamina C, es antioxidante, ayuda a mejorar la digestión, es diurético, combate el colesterol malo, cuida la salud del corazón. Por estas razones, aconsejo comer el corazón de la piña también de forma frecuente. A propósito, unos meses antes subimos dos videos en los que enseñamos la manera de hacer el vinagre de piña, que ayudaba a bajar de peso y reducir la grasa abdominal. En la parte de descripción vamos a indicar los enlaces de esos dos videos. Si les interesa este tema, por favor véanos. Bueno, muchas gracias por ver este video. Hasta luego, chao.